Vamos a continuar con más informaciones. El tema de la vivienda es un tema que preocupa no todos los entes gubernamentales. Los municipales de toda la provincia y del país también están preocupados por la gran cantidad de personas que llegan, por ejemplo, con esto de la inmigración, pero que también agudizan un poco la falta de viviendas en muchos sectores. Hay muchos que han por objetos, por una serie de situaciones que son muy particulares, ¿no es cierto?, o son de peso en otros grados, han perdido la posibilidad de postular. Y se están esperando nuevos programas de gobierno que debieran ser mantenidos por la próxima administración. Pero ante todo esto, hay una serie de acciones que se han desarrollado. Soraya Martínez es la responsable de este tema a nivel municipal. Le entregó antecedentes de cómo se ha ido abordando el tema, de cómo se han ido generando nuevas políticas que permitan subsidiar esta falencia. Estamos este año nuevamente, al igual que todos los años, organizando nueva demanda para grupos que al alero del Departamento de Vivienda de la Municipalidad puedan acceder a su casa propia a través de nuestra asesoría, nuestra guía y también a través de la presentación de ofertas habitacionales que todos los años recibimos, tanto de las empresas constructoras como de las entidades patrocinantes. Es un ejercicio que hacemos todos los años en esta fecha. Invitamos a las familias que nos escuchan a acercarse al Departamento de Vivienda, consultar por los requisitos para poder organizarse a través de comité y empezar un año con un proyecto de vivienda que en el mediano plazo puede concretar lo que es el sueño de la casa propia. Estamos hoy día nosotros a la espera de la entrega de dos hermosos conjuntos habitacionales como son Jerusalén y Bicentenario, que ya en los próximos días se va a tener la recepción definitiva por parte de la Dirección de Obra, y luego de eso, en conjunto con la entidad patrocinante Nexo y la constructora Héctor Vega, se van a poder entregar estas más de 200 viviendas que vinimos trabajando hace mucho tiempo con esa familia y que en los próximos días ya van a poder recibir su casa y van a poder concretar el trabajo de muchos años que se realizó, porque fueron dos comités que enfrentaron muchas dificultades. Ellas se vieron cruzadas con la catástrofe del terremoto, por lo tanto fue demanda que quedó pendiente del 2010, pero que hoy día felizmente, gracias al trabajo del municipio, de las entidades colaboradoras y también de la autoridad, pueden concretar lo que ha sido su espera por mucho tiempo y que hoy felizmente ya está en tierra firme para obtener su llave. Así que nosotros invitamos a las familias que nos escuchan, también a aquellas familias que son propietarias de terreno y que tienen su terreno a su nombre, también se pueden dirigir a las oficinas del Departamento de Vivienda, porque tenemos una línea que ha sido bastante exitosa, que es construcción en sitio propio, y que ha permitido que a través de la coordinación con Hurtado y Carrasco, con Casas Iraira y con las empresas que son portadoras, ¿no es cierto?, de los proyectos para estas familias, también podamos concretar la construcción de vivienda en los propios terrenos de las familias, y que hoy día ha sido una línea de trabajo bastante productiva y que la gente a través del Departamento de Vivienda también ve una posibilidad de solución. Con dos días de duelo que aplicó el gobierno durante el transcurso de las últimas horas y que significan suspender las actividades de holgorio de la institucionalidad pública del país, se ha sumado el gobierno, como decíamos, a la muerte del gran antipoeta Nicanor Parra, fallecido en las últimas horas y cuyas exequias se anuncian para este día jueves. El gobernador provincial de Ñuble también se refirió durante este tema, tomando en cuenta de que Nicanor Parra es hijo de Ñuble, prácticamente en la zona de, ¿no es cierto?, la tierra de San Fabián. Los antecedentes los entregó durante el transcurso de las últimas horas al manifestar también el dolor que manifiesta el gobierno provincial ante la partida del antipoeta. Bueno, ya nosotros ayer lo hemos dicho, partió una de las mentes más brillantes de esta región de Ñuble, un genio sorprendente, un hombre que con 103 años conservó un espíritu crítico de la sociedad permanente, que yo diría con el paso del tiempo incluso se fue acrecentando. Un gran pensador, un hombre que va a dejar una huella que va a traspasar las generaciones, así como también ha traspasado las fronteras. Yo creo que es un orgullo para los habitantes de esta región que Nicanor Parra haya tenido un arraigo tan profundo, tan profundo durante toda su vida, y que haya logrado vencer todas las barreras de la pobreza, de la marginalidad económica,
sin que eso haya impedido un desarrollo intelectual, no solo de él como hermano mayor, sino que de todo el clan de los Parra, que logran cosas que probablemente ninguna otra familia en los últimos 100 años ha logrado en el ámbito de la cultura, de las artes, de la entretención, de la crítica social, de una forma de entender el mundo que es tan particular y respecto de la cual muchos de los que formamos parte de este gobierno nos sentimos identificados. Yo creo que su partida es un hecho esperable. 103 años los cumplen muy pocas personas. Sin embargo, eso no impide que haya un sentimiento de dolor para muchos de sus seguidores. Afortunadamente, su legado queda escrito, ¿eh? Y se seguirá escribiendo sobre él y se le seguirá leyendo y probablemente interpretando sus juicios tan críticos de la sociedad. Hace mucha falta que ese inconformismo permanente de Nicanor Parra sea comprendido, aprendido por las nuevas generaciones. El conformismo es lo peor que puede pasar. El espíritu de cambio es lo que siempre debe animarnos, y particularmente no a nosotros que ya estamos viejos, sino que a los jóvenes. Y por eso nosotros queremos planificar una actividad en el mediano plazo con los establecimientos a los que estuvo vinculado Nicanor Parra, tenemos que proponerlo todavía, y salir quizás de lo que se está viviendo hoy día en distintas regiones del país. Me parece que lo que nosotros podamos hacer hoy aquí en la capital regional podría pasar desapercibido, la atención va a estar concentrada en Las Cruces, en Santiago, en fin. Nosotros vamos a planificar una actividad con las nuevas generaciones, en donde ellos puedan conocer más de la obra de Nicanor Parra y sentirse motivados a esto que yo le estoy diciendo. La particular forma de la visión de la sociedad que tenía este gran hombre y que nos enseña a mantener siempre, siempre, siempre una actitud crítica respecto de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esta capacidad incluso de ironizar con las tragedias, de plantearnos respecto de una visión de la no aceptación de todas las cosas porque llegan simplemente hechas, por revelarnos frente a la realidad, es lo que nosotros queremos compartir con las generaciones nuevas de Chillán. Bien, vamos a la pausa. Volvemos con los indicadores del tiempo tras estas presentes muestras aquí en la pantalla de Canal 21, que son los datos económicos de la jornada. Con una serie de actividades se conmemoran a los fallecidos del terremoto de 1939. Director regional de INDAP se refirió a firma de convenio con importante empresa para el mejoramiento de cultivos perdidos por incendios forestales. Se colocó primera piedra de jardines a la cuna pública de la Universidad del Bío-Bío. Nuevas demandas para que la gente pueda acceder a casa propia impulsan desde el Departamento Municipal en Chillán. Nubosidad parcial es el informe que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para las próximas horas, según el reporte entregado a nuestra estación. 13 y 28 grados se anuncian para la jornada de este día jueves en la zona. En Concepción se están esperando 11 y 21 grados, en la zona de Los Ángeles 13 y 29 grados, mientras que en Lebu 11 y 21 grados, según el reporte entregado por la Dirección Meteorológica de Chile. Cerramos la presente entrega, les invitamos para que se queden junto a nosotros, no olviden que en cualquier instante hay noticias y en nuestra programación las retransmisiones de este informativo. Muchas gracias, buena sintonía, siga junto a Canal 21, Televisión del Mundo. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21.